Se abre la sesión, señores claustrales, sentaos y cubríos. En nombre de la Universidad de Valladolid, doy a todos ustedes la más calurosa de las bienvenidas a este acto académico solemne con que la Universidad da comienzo a sus actividades en el curso académico 2004-2005. Para exponer un resumen de la memoria del curso anterior, tiene la palabra el ilustrísimo señor secretario general de la Universidad. Magnífico y excelentísimo señor rector, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señores y señoras. Como todos los años, la Secretaría General ha elaborado la memoria de actividades del curso académico que ahora finaliza. En ella se pretende recoger de modo sumario los principales datos y acontecimientos que comprenden la actividad desarrollada en la Universidad de Valladolid durante el curso 2003-2004. Se recopilan, en consecuencia, las actividades y cifras más significativas procedentes de nuestros archivos y de la información aportada por los distintos servicios y centros de la Universidad. No obstante, ustedes podrán consultar otros datos relevantes en la nueva edición de la Universidad de Valladolid en cifras y en otras publicaciones institucionales que aparecerán citadas a lo largo de dicha memoria. El curso académico comenzó con el solemne acto de apertura celebrado en el Paraninfo de la Universidad el día 26 de septiembre de 2003, La lección inaugural, titulada «La España medieval entre la cristiandad y el islam», corrió a cargo del catedrático de Historia Medieval de la Facultad de Filosofía y Letras, don Julio Valdeón Baruque. En la misma ceremonia, el profesor Valdeón recibió el premio Consejo Social 2003 en reconocimiento a su ejemplar trayectoria académica e investigadora. A continuación, se otorgaron los diplomas de los premios extraordinarios, tras lo cual el excelentísimo señor don Jesús María Sanserna, rector magnífico de la Universidad, pronunció el discurso inaugural y abrió oficialmente el curso 2003-2004. Durante el curso pasado ingresó en nuestro claustro con el grado de doctor honoris causa don Enrique Alarcón Álvarez. Asimismo, el Consejo de Gobierno acordó conceder el grado de doctor honoris causa a doña Michelle Eymar, cuya investidura se celebrará el próximo mes de octubre. En la fiesta patronal del Día de San Nicolás se rindió homenaje a los nuevos doctores que defendieron su tesis doctoral durante el curso anterior. Tras la entrega de diplomas, pronunció la lección don César Méndez Bueno, profesor del Departamento de Ingeniería Energética y Fluidomecánica. Con motivo de la fiesta de Santo Tomás de Aquino, la Universidad honró, mediante la entrega de distintivos honoríficos, a 172 profesores y miembros del personal de Administración y Servicios. Por otra parte, han sido numerosos los miembros de la comunidad universitaria que, a lo largo de este curso, han sido acreedores de premios y distinciones. Don Jesús María Sanserna, catedrático de Matemática Aplicada y rector de la Universidad, ha recibido la Medalla del Mérito Universitario de la Universidad Federal UFPL del Ministerio de Educación y Deporte de Brasil y ha sido distinguido con el título de Socio de Honor de UNICEF. En el acto de hoy recibirá el Premio Consejo Social don Fernando Tejerina García. El Premio Divulgación Universidad-Sociedad ha recaído, en su cuarta edición, en la modalidad de Ciencias, Tecnología y Ciencias Biomédicas y de la Salud, en los profesores don Félix de Paz Fernández, doña María Pérez Herrero y don Jesús Pernilla Morán, y en la modalidad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades, en el profesor don Manuel Rojo Guerra. En el cuarto concurso literario Consejo Social, los premios han correspondido a don Alejandro Manuel García San José, en relato corto y poesía, y don Jorge Prieto Herrero, en relato corto. Don Luis Antonio Ribot García fue galardonado con el Premio Nacional de Historia 2003 por su obra La monarquía de España y la guerra de Mesina. Don Juan Jesús Antonio Getino ha obtenido el segundo premio Descartes 2003 de la Unión Europea, que reconoce las mejores investigaciones de alta tecnología y ciencia de Europa. Don Félix Martínez Llorente recibió la encomienda de Isabel la Católica por su obra sobre el blasón heráldico. Don Elías González Posada Martínez recibió el Premio Nacional de Artículos Doctrinales en Derecho Laboral, concedido por la revista especializada Gaceta Fiscal. El coro de la Universidad ha obtenido el primer premio absoluto del segundo concurso de corales Antonio José en Burgos.
A los aquí mencionados hay que añadir los numerosos premios obtenidos por alumnos de nuestra universidad por sus expedientes, proyectos fin de carrera o trabajos en el campo de la innovación y el desarrollo. Entre otros y de forma relevante, han obtenido el Premio Nacional de Fin de Carrera de Educación Universitaria los alumnos don David Gómez Saavedra, en Ingeniería Técnica en Informática, don Ricardo Ignacio Cordero García, en Geografía, doña Virginia de Frutos González, en Filología Clásica, doña María de las Mercedes García Rega, en Traducción e Interpretación Lingüística y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, don Iván Iglesias Iglesias, en Historia y Ciencias de la Música, doña María Ridruejo Lliteras, en Física, y don Antonio Flores Herrero, en Educación Social, Relaciones Laborales y Trabajo Social, siendo la Universidad de Valladolid la sexta universidad española en número de premios recibidos. Seguidamente, bajo el epígrafe órganos colegiados, la memoria recoge las actuaciones desarrolladas por el Consejo Social, el Claustro Universitario, el Consejo de Gobierno y otros órganos de gobierno y representación de la universidad. Es preciso destacar y agradecer en este ámbito el intenso esfuerzo desplegado por todos los estamentos y miembros de la comunidad universitaria y por sus distintos órganos de gobierno en el cumplimiento y desarrollo del nuevo marco normativo establecido por la Ley Orgánica de Universidades y los Estatutos de la Universidad. El pasado 17 de julio de 2004 se cumplió el primer año de vigencia de los nuevos estatutos y en esa fecha se habían cumplido todas las previsiones de desarrollo contempladas en sus disposiciones transitorias. En este sentido, se ha procedido a llevar a cabo la reorganización administrativa y constitución de los nuevos departamentos de la Universidad según establecen las disposiciones estatutarias. Ese proceso ha supuesto la articulación de la universidad en 59 departamentos frente a los 79 anteriormente existentes. Esos 59 departamentos, los 25 centros, facultades, escuelas técnicas superiores, escuelas universitarias de los 4 campus universitarios de Valladolid, Segovia, Soria y Palencia y los 7 institutos universitarios de investigación han procedido igualmente, como preveían los estatutos, a elegir y constituir sus nuevos consejos de departamento o de instituto y sus nuevas juntas de centro y a convocar y efectuar a continuación los correspondientes procesos electorales a los decanatos y direcciones de todos ellos. En conjunto, los departamentos, los centros y los institutos de investigación de nuestra universidad han desarrollado 90 procesos electorales para constituir sus órganos de gobierno colegiados y otros tantos procesos electorales para elegir sus directores o decanos. En los centros de la universidad se han llevado a cabo también las previsiones estatutarias relativas a la representación de los estudiantes. El Pleno del Claustro ha dado cumplimiento en diversas sesiones a los mandatos estatutarios que le afectaban. En el mes de octubre eligió los miembros de la comisión de profesorado que le corresponden y el 29 de abril de 2004 se reunió para elegir a la nueva defensora de la comunidad universitaria, doña Pilar Abad García, la nueva comisión de reclamaciones que viene a sustituir, como establece la ley, a la antigua comisión de garantías y que está integrada por los catedráticos de universidad don Agustín Caro Patón, don Jesús Feijó Muñoz, don Alberto Marcos Marín, doña María del Carmen Martín González, don Marco Sacristán Represa, don Francisco Javier Salinas Sánchez y don Bonifacio Salvador González, y en la misma sesión el claustro aprobó su reglamento interno de funcionamiento. Por su parte, el Consejo de Gobierno Provisional ha realizado las elecciones y dispuesto las medidas necesarias para que hayan podido constituirse todos los órganos preceptuados por la ley y los estatutos. De ese modo, se ha procedido a constituir la Junta Electoral de Universidad, un órgano encargado de supervisar y resolver las incidencias que puedan producirse en los procesos electorales llevados a cabo en la universidad. Y, paralelamente, los departamentos, los centros y los institutos han constituido también sus correspondientes comisiones electorales. También fue nombrada y constituida la Junta Consultiva de Universidad, que en palabras de la propia Ley Orgánica de Universidades es el órgano ordinario de asesoramiento del rector y del Consejo de Gobierno en materia académica. E igualmente fueron elegidas y constituidas las nuevas comisiones de profesorado y mixta de profesorado. Y finalmente, por acuerdo de la Junta de Castilla y León de 13 de noviembre de 2003 y dentro de ese marco legal establecido por la Ley Orgánica de Universidades y la Ley de Universidades de Castilla y León, fue nombrado presidente del Consejo Social de la Universidad de Valladolid, en sustitución de don José Berbel González, don Antonio Pérez González.
El acto de toma de posesión se celebró en la Consejería de Educación el día 21 de noviembre y fue presidido por el excelentísimo señor don Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León. Pocos días después, el 9 de diciembre, se celebró el acto constitutivo del nuevo Consejo Social, cumpliéndose así lo establecido en la orden de 14 de noviembre de la Junta de Castilla y León, por la que se acordaba el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo Social de la Universidad de Valladolid. Por lo demás, el claustro, el Consejo de Gobierno, el Consejo Social y sus respectivas comisiones han continuado el desarrollo normal de su actividad. Así, a los acuerdos adoptados en las sesiones plenarias del Consejo Social se suman las reuniones y actuaciones desarrolladas por sus comisiones de Economía y Patrimonio, de Personal, Académica y de Planificación Estratégica, de Relaciones Sociales y Régimen Interior y su Comisión Permanente. Respecto al claustro universitario, además de las reuniones de su mesa para estudiar los asuntos que debían proponerse al Pleno, disponer su posterior cumplimiento y efectuar las pertinentes sustituciones de claustrales, el claustro se reunió en tres ocasiones para dar cumplimiento, como se ha citado, a los mandatos estatutarios, así como para conocer el informe del rector y la memoria de actividades del defensor de la comunidad universitaria. Además, el día 10 de marzo de 2004 se celebraron elecciones generales de representantes de estudiantes en el claustro universitario, en cumplimiento del artículo 73 de los estatutos de la universidad, que establece que la renovación de la representación estudiantil en el claustro debe efectuarse cada dos años. Por su parte, el Consejo de Gobierno Provisional ha celebrado 11 sesiones plenarias, una de ellas en Palencia y otra en Soria. En estas sesiones, a las que hay que añadir las múltiples reuniones de sus comisiones especializadas y de la Comisión Permanente, se han adoptado, entre otros, acuerdos sobre relaciones de plantillas, presupuesto, concursos de plazas, cambios de área de conocimiento, nombramiento de doctores honoris causa, permisos sabáticos, títulos propios de posgrado y máster y, por supuesto, normativa, como la anteriormente citada, exigida por el desarrollo estatutario. En la memoria aparecerán relacionados los títulos propios de la universidad, la reorganización de la estructura departamental, la oferta de créditos de libre elección para el curso académico 2004-2005 y otros muchos datos, así como acciones diversas encaminadas a desarrollar el proceso de convergencia europea, cuyas principales líneas de actuación se han orientado a la difusión entre la comunidad universitaria de la información relativa a los cambios derivados del proceso de adaptación al espacio europeo de educación superior y a la coordinación en el seno de la universidad de las actividades y unidades implicadas en ese proceso de reforma. El presupuesto aprobado para el ejercicio 2003 ascendió a 156.683.000 euros. Los capítulos de ingresos más importantes correspondieron a transferencias corrientes de la Junta de Castilla y León, un 64% por un valor de 100.100.000 euros, y a los ingresos por prestación de servicios, que aportaron al presupuesto 25.750.000 euros, un 16,4% de los ingresos. La estructura del gasto se centró principalmente en los gastos de personal, que ascendieron a 106.700.000 euros, un 68% del gasto, y en los gastos corrientes de servicios centrales, centros y departamentos, que sumaron 17.400.000 euros y suponen el 11,1% del gasto. En el capítulo de obras, la memoria recoge la supervisión de proyectos, informes emitidos y decenas de obras menores realizadas y coordinadas por el Servicio de Mantenimiento y la Unidad Técnica de Arquitectura de nuestra universidad. Cabe destacar, entre otras, la conclusión del edificio para investigación de química fina y la conclusión del edificio también para el Instituto de Biología y Genética Molecular, el IBGM, así como la reforma del Salón Renacimiento del Palacio de Santa Cruz. Asimismo, han continuado las obras de reforma del edificio de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, en Palencia, la reforma de la Facultad de Derecho y la construcción del gimnasio para la Facultad de Educación y Trabajo Social. En cuanto a la comunidad universitaria, las personas que trabajan en la universidad ascendieron a 3.457. Las tareas docentes e investigadoras estuvieron cubiertas por 2.491 profesores en sus diversas categorías.
La plantilla del personal de Administración y Servicios estuvo integrada por 966 plazas, 405 funcionarios y 561 de personal laboral. La matrícula total del curso fue de 31.770 alumnos. El 91% corresponde a alumnos de primer y segundo ciclo, el 4,5% a estudiantes de doctorado y el 4,5% a centros adscritos a nuestra universidad. La convocatoria general del Ministerio de Educación y Cultura otorgó becas a 5.372 estudiantes por un importe de 11.600.000 euros, suponiendo una exención de precios públicos de 3.600.000 euros. El Ministerio de Educación concedió becas de colaboración a 74 estudiantes por un importe de 162.000 euros. Y a estas últimas deben sumarse las becas otorgadas con cargo a los propios fondos de la universidad para tareas de formación en centros y servicios y tareas de investigación en departamentos por una cuantía de 184.000 euros distribuidos entre 126 estudiantes. En el capítulo de investigación, durante el curso 2003-2004, se han defendido 121 tesis doctorales y se han impartido 79 programas de doctorado, 10 de ellos con mención de calidad. Los investigadores de la UBA han escrito o colaborado en 1.200 libros y volúmenes colectivos. Han publicado 1.100 artículos en revistas nacionales e internacionales y han participado en congresos españoles y extranjeros con 1.600 ponencias y comunicaciones. Los recursos obtenidos por proyectos y subvenciones de organismos regionales, nacionales y europeos ascienden a 8.300.000 euros. Nuestros investigadores han captado contratos y convenios por un valor de 10.600.000 euros y los fondos propios que ha destinado la Universidad de Valladolid para apoyo a la investigación han ascendido a 10.450.000 euros. En el área de relaciones internacionales, la Universidad de Valladolid ha sido un año más la primera universidad española en el intercambio de profesores con universidades extranjeras. 40 profesores han sido recibidos en nuestra universidad y 170 profesores nuestros se han desplazado a universidades extranjeras. Estas cifras suponen un 33% de incremento sobre las del curso anterior. En cuanto a la movilidad de estudiantes dentro del programa Sócrates, la Universidad de Valladolid continúa aumentando el número de estudiantes participantes y ocupando también uno de los primeros lugares en el conjunto de la universidad española. Han participado en el programa un total de 1.481 estudiantes. 754 han salido desde nuestra universidad para cursar estudios en universidades extranjeras y 727 estudiantes extranjeros han sido recibidos en nuestra institución. Todo ello supone un incremento del 12% en el número de estudiantes Sócrates respecto al curso anterior. Finalmente, durante el curso ahora finalizado, se aprobaron nuevos convenios con universidades europeas y americanas. En la memoria, y para no alargarme mucho, también se recogen con detalle las actividades desplegadas por el Centro Buendía y la Universidad Permanente Millán Santos, el Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, medios audiovisuales, Biblioteca Universitaria y Biblioteca Histórica, Archivo Universitario, Centro de Documentación Europea, Gabinete de Estudios y Evaluación, Asesoría Jurídica de Alumnos, Centro de Orientación e Información al Estudiante, Guardería de la Universidad, Gabinetes Médicos, Secretariado de Asuntos Sociales, Servicio de Deportes y Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, así como las actividades llevadas a cabo a través de conciertos, actuaciones, conferencias, seminarios, cursos y otras colaboraciones por el coro universitario, el aula de música, el aula de teología, el grupo de música antigua, joven orquesta de la universidad, la cátedra de historia y estética de la cinematografía, cátedra de estudios de género, cátedra de estudios de la tradición, hermandad universitaria del Cristo de la Luz o el museo de la universidad, que durante el pasado curso se vio enriquecido con el magnífico patrimonio histórico que pertenecía a la familia Jiménez Arellano Alonso. Un patrimonio que, bajo los auspicios de la Fundación Alberto Jiménez Arellano Alonso y dotado con varios centenares de pinturas, esculturas y una de las colecciones de arte africano más importantes de Europa, se puede contemplar de forma permanente en el museo y en la Sala Renacimiento del Palacio de Santa Cruz, convirtiendo a nuestra universidad en uno de los más importantes referentes nacionales por su riqueza artística y cultural.
A todo ello hay que añadir los diversos programas coordinados y desarrollados desde los vicerrectorados de Alumnos y Asuntos Sociales y de Extensión Universitaria. Además de las actividades desarrolladas en los colegios mayores y residencias universitarias, también se recogerán en la memoria los actos, conferencias, coloquios, talleres, jornadas, etcétera, celebrados en los 25 centros repartidos por los 4 campus de la universidad, según la información que facilitan los propios centros. Y ya para finalizar, la universidad quiere recordar en este acto, como todos los años, a los miembros de nuestra comunidad, profesores, personal de Administración y Servicios, alumnos que durante el curso pasado dejaron de estar con nosotros. Don Miguel Ángel Simón Mínguez, don Felipe Ruiz Martín, don Fernando Lázaro Carreter, don Diego Criado del Rey, don Eduardo Zurro Rodríguez, don Mario García Velasco, don Carlos Arranz Martínez y don Julio Arrechea de Miguel. Vaya para todos ellos y para sus familias nuestro más afectuoso y reconocido recuerdo. Tiene la palabra don Juan Carlos Arnuncio, catedrático de Proyectos Arquitectónicos, para pronunciar la lección inaugural. Magnífico y excelentísimo señor rector, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, compañeros y amigos. Permítame que mis primeras palabras sean para dedicar un recuerdo a mi compañero de departamento, Julio Arrechea, desaparecido hace apenas 20 días en un desgraciado accidente. En un artículo de prensa, Régis Debray planteaba que en el ámbito de las cosas cabe reconocer dos universos, el universo de lo científico-técnico y el universo de lo político-simbólico. Los tiempos de cada uno serían diferentes, el del primero, lineal, acumulativo y progresivo. Nadie renuncia a los logros de la técnica. Nadie, decía, renuncia al coche o al avión para volver al carro. El del segundo, el del universo político simbólico, no es lineal ni acumulativo y con frecuencia regresivo. Todos somos conscientes de que de una democracia evolucionada puede volverse a una dictadura y no hace falta subrayar la condición cíclica o al menos el recorrido sinuoso de la experiencia artística para compartir este extremo. Todas las disciplinas comparten elementos de ambos universos y cabe reconocer espacios ambiguos entre ambos. Así, la dependencia técnica de muchas manifestaciones artísticas condiciona la propia esencia de aquellas. Pero si alguna forma parte de ambos universos, esta es la arquitectura. La arquitectura se explica desde su conformación técnica, no puede obviarla. Forma parte de su propia naturaleza y, como tal, sus tiempos son lineales y acumulativos. Ninguno de nosotros renunciaría a las cuotas actuales de confort ni a las condiciones de seguridad, etcétera, que el desarrollo tecnológico va propiciando. Pero además, en cuanto a manifestación artística, interpreta la realidad y forma parte del universo político simbólico, de modo que sufre de las convulsiones de cualquier actividad creativa. Permítame un juego. Traten de imaginar cómo sería conmigo la representación geométrica de ambas líneas. La primera, la del universo científico-técnico, quizá acordásemos que en un sistema de coordenadas en el que el eje de abscisas dispusiésemos el tiempo y en el de ordenadas el nivel de desarrollo, podría ser una hipérbola cuya asíntota se perdiese en el eje horizontal y que progresivamente iría despegándose de aquel hacia un nivel de desarrollo científico-técnico cada vez más imprevisible de su propia magnitud. Para la segunda, tal vez tuviésemos más dificultad en convenir un acuerdo. Quizá intuyésemos algo parecido a una sinusoide o un género de curva más difícil de precisar en la que reconociésemos idas y venidas del pensamiento simbólico. Si en este juego superponemos ambas, encontraríamos que una y otra línea vendrían a sortearse y entretejerse y solo de vez en cuando acabarían por coincidir. Creo que podemos imaginar que las tangentes a ambas curvas en el punto correspondiente a los primeros compases del siglo XX eran la misma. Pues bien, querría en esta lección inaugural del curso que me cabe el honor de impartir detenerme en la sintonía de las dos tangentes referidas, en determinadas características de la arquitectura que propició aquel estado de cosas, tratando de indagar más en los fundamentos de la arquitectura moderna que en el intento de explicar sus causas, sin dejar de preguntarme por la situación de ambas líneas en el momento presente y sin renunciar, por qué negarlo, a reconocer en la arquitectura moderna unas bases tan necesarias como vigentes en la cultura arquitectónica actual.
admitiendo la polisemia del término moderno y reconociendo de antemano cierta y, por otra parte, necesaria simplificación, me referiré a tres cuestiones. La primera, a la naturaleza de la arquitectura moderna, su necesidad y su fundamento. La segunda, a alguna característica del espacio moderno y, por último, a presente y arquitectura moderna. Definir la naturaleza de la arquitectura moderna, sus características, su fundamento, es complejo. Tratar de hacerlo en el ámbito de una lección sería una osadía. Permítanme, por lo tanto, establecer una estrategia con la que, si no definir, sí iluminar al menos alguna de las pautas de la modernidad a la que quiero referirme. Decía Alejandro de la Sota, quizá el mejor arquitecto español del último siglo, que la arquitectura o es popular o es un hecho intelectual, lo demás es negocio. Pues bien, tomemos la arquitectura popular al objeto de plantear algunas consideraciones. ¿Por qué nos fascina? ¿Qué encontramos en la arquitectura popular que concilie tanta unanimidad en su análisis? Más allá de las valoraciones de carácter amable ambiental y del regusto hacia cierto tipismo que linda con lo kitsch cuando no traspasa la frontera de cierta sensiblería perversa, quiero referirme al hecho de que la arquitectura popular es, en esencia, la decantación por la experiencia de una serie de soluciones a problemas concretos e inmutables. La arquitectura popular puede entenderse como el resultado de un proyecto colectivo en el cual, generación tras generación, aquilataba y mejoraba las soluciones posibles con los medios de que disponía a cada problema local. Se establecía de este modo una suerte de relación bionívoca entre el problema, enunciado en términos de adversidad climatológica, seguridad y medios disponibles, y su solución, esto es, la arquitectura popular de cada lugar. Así, la barraca valenciana es la única respuesta posible al problema de cubrir con los juncos de la Albufera un espacio habitable. Su pendiente característica venía dada por el equilibrio entre su estabilidad y su eficacia frente a la lluvia. O el Bagdad de las mil y una noches estaba salpicado de cúpulas blancas que no eran sino el magnífico resultado de descubrir, ante la carencia de madera, un sistema constructivo que permitiese en cada hilada de su construcción ser autoportante y conformase la base de la siguiente hasta cerrar una cúpula que, a su vez, teñida de blanco, vendría a paliar el rigor del sol del desierto. O cualquier arquitectura de las que conformaban y a veces conforman aún nuestro paisaje más cercano. Todas ellas establecían un equilibrio inteligente entre la naturaleza del problema en un lugar y los medios disponibles en aquel lugar. Equilibrio conseguido a través de generaciones aquilatando y perfeccionando hasta apurar al límite cada posibilidad de mejorar la arquitectura. Y en todos ellos era la solución a un problema absolutamente preciso la causa de su envidiada diversidad y homogeneidad simultáneas, de las magníficas relaciones entre arquitectura y territorio y, por último, de la herencia antropológica que llegó hasta nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que los procesos de industrialización, hasta que las condiciones socioeconómicas fueron dibujando una situación radicalmente diferente. Al ciudadano actual de la Albufera, como al de cualquier otro lugar, le resulta más barato, más fácil y más confortable utilizar cualquiera de los elementos constructivos importados de algún lugar que continuar con los que fueron la esencia misma de sus ciudades. Pero a cambio, donde antes había criterio y muy pocas variables donde elegir y, por lo tanto, posibilidades de equivocarse, hay ahora abanicos ingentes de soluciones casi imposibles de asumir y, a la vez, una enorme falta de criterio. No es preciso subrayar aquí la banalidad ni el vacío conceptual que rige la arquitectura de casi todos nuestros pueblos, pero la arquitectura popular ya no es posible. Y los intentos de armonizar desde lo epidérmico las arquitecturas nuevas en el ámbito de las pretéritas están sencillamente fuera de lugar. Son paradójicamente la actitud más opuesta a la inteligencia colectiva de la que hizo gala aquella arquitectura. Se establece de este modo una fractura evidente entre los modos de configurarse el marco escénico de la cotidianidad y podría pensarse que esta fractura se limitaba a ese marco escénico y no a la otra arquitectura, a la emblemática, a la simbólica, a la culta. Detengámonos brevemente en ello. Si tuviésemos que definir en un rasgo el atributo más específico de la arquitectura clásica, y entendamos aquí clásica en su acepción más extensa, quizá fuese el hecho, por otra parte, verificable de que ésta se mide siempre con relación a sí misma. Lo clásico es, en esencia, una estrategia por lo demás inteligente para el control de la forma. Lo clásico establece relaciones precisas entre el todo y las partes en esa voluntad de construir una perfección. Establece jerarquías. En la arquitectura clásica, la relación entre la altura de una columna y el diámetro de su sección es objeto de las controversias que desembocan finalmente en la definición de los órdenes, que no son sino el intento de congelar esa perfección, por otra parte siempre por conseguir.
Así, el hecho de que ese anhelo de lo perfecto se plantee en un sistema interno de relaciones es lo que hace posible que una misma forma arquitectónica, un frontón sobre un entablamento y unas columnas bien proporcionadas como cualquier templo de la antigüedad, tenga validez universal independientemente del tamaño y de la materia. Esa misma forma podemos imaginarla de diferentes tamaños sin pérdida de su eficacia como elemento compositivo. Si pequeño, estaríamos hablando de un sagrario o de una custodia o de un vargueño. Si mayor, de una ermita o de un templo o de un palacio. La misma forma resulta eficaz para unas y otras. Insistir sobre ello es ocioso. Bastaría con verificar el tamaño real de alguna balaustrada de cualquier gran edificio clásico. Pues bien, ¿qué sucede cuando el desarrollo de los acontecimientos generaliza nuevos sistemas y materiales constructivos? Aparte de los encantadores intentos por mantener la vigencia de lo clásico a través de órdenes conintios en columnas de hierro, esbeltas, hasta lo inverosímil, sucede eso precisamente, la ruptura de aquel sistema de relaciones capaz de explicarse desde el número de diámetros de sus columnas. No cabe hablar de intercolumnios, el sistema de proporción se disloca. El orden ya no lo es y, en consecuencia, lo clásico, como sistema formal, desaparece. Nos encontramos, pues, en una situación nueva. No se trata de que las condiciones sociales y culturales dibujen nuevas sensibilidades y nuevos modos de interpretar la realidad, ni de que los artistas propongan nuevos problemas en lo que constituye su propia razón de ser. Se trata de que, de pronto, hay que reinventar espacios vacíos. Los viejos sistemas formales se tornan inoperantes cuando no imposibles. No se trata de un desajuste más intergeneracional en el que el hijo debe de matar al padre, sino de la necesidad de crear nuevas pautas, nuevos sistemas de referencia que sustituyan al vacío generado por una situación en muchos aspectos nueva. Pero el hecho de que fuese necesaria la aparición de nuevos sistemas no desemboca en la cualidad ni en la calidad de estos. La justificación de la arquitectura moderna no está en su necesidad, por otra parte, manifiesta, ni tampoco en juicios de índole moral en los que prive el sentido común en identificaciones implícitas de este con la idea de funcionalidad. La justificación de la arquitectura moderna hay que buscarla más en la naturaleza de su estructura formal, en que establece líneas de pensamiento artístico operativas y en que propone una suerte de reglas de juego que, paradójicamente y a diferencia del pasado, son nuevas en cada obra. Imaginemos, en términos análogos a lo planteado para lo clásico, que tratamos de alterar el tamaño de algún edificio paradigmático de la modernidad. Pongamos por caso el pequeño pabellón alemán de la Exposición Universal de Barcelona de 1929 de Mies van der Rohe. Enseguida verificaríamos la inconsistencia de tal pretensión. A diferencia del templo que imaginábamos antes, el pabellón fracasaría como forma tanto si lo suponemos mayor como si lo concebimos menor al existente. En un caso resultaría inoperante por su inútil exceso, por su aparatosa gratuidad. En el otro perdería su esencia para convertirse en una suerte de representación de sí mismo, como si de una maqueta se tratase. ¿Cuál es la razón profunda de esta diferencia? ¿Por qué la primera arquitectura admite esa especulación y no la segunda? Porque frente a la condición de los sistemas clásicos de medirse con relación a sí mismos, la arquitectura moderna vendría a medirse con relación al hombre. El pabellón de Mies van der Rohe se explica fundamentalmente porque su medida está referida a nuestra presencia en él. Las relaciones visuales que se proponen en su recorrido solo se explican desde su tamaño. Por lo tanto, variarlo significaría romper aquellas y, en consecuencia, romper su propia estructura formal. Lo clásico se inscribe en torno a unas reglas de juego de validez universal, basadas en el establecimiento de jerarquías precisas, capaces de articular las partes en el todo, de organizarse en juegos de simetrías verticales que encuentran en el cuerpo humano su máxima referencia y su última expresión. Lo moderno retoma la ruptura de esas reglas y así, por primera vez, escapa tanto de lo vertical como de la simetría y de la condición jerárquica de aquellas. Frente a simetría, equilibrio. Frente a jerarquía, clasificación. Frente a figuratividad, abstracción. Pero quizá el rasgo más específico de la arquitectura moderna sea el hecho de que trata de cobrar legitimidad a partir de los caracteres específicos de cada obra que a su vez querría universalizarse. Lo moderno, a diferencia de lo clásico, no está referido a unas leyes previas, genéricas, sino que en cada obra enuncia unas nuevas. Utiliza elementos de la propia arquitectura con la voluntad de establecer en cada caso su lógica formal específica. Cada obra de este modo se formula en torno a criterios que a su vez se hacen explícitos en la propia obra, porque en ella se encierran no solo los problemas de su propia contingencia, sino otros de naturaleza diferente, de condición subjetiva, y es en la pertinencia e inteligencia en la formulación de estos problemas donde reside, en última instancia, la calidad de esa obra de arquitectura. Así, conceptos como lo funcional o la propia técnica
no son solo la necesidad de resolver un determinado problema de uso o de estructura. No se agotan ni en el sentido común ni en las condiciones de estabilidad del edificio, sino que pueden elevarse a la categoría de materias primas con las cuales poder alcanzar un nivel poético propio. En el templo genérico al que me refería antes, no importaba la naturaleza de sus materiales. O mejor, estos no formaban parte de su esencia como arquitectura. Así, el sagrario podía ser de oro o de plata, la ermita o la iglesia de estuco o de piedra. Nadie exige cuentas al arquitecto renacentista Andrea Palladio porque sus villas, la Malcontenta o la Rotonda, sean de ladrillo. Pero si volvemos a referirnos al pabellón de Mies van der Rohe, solo cabe imaginarlo tal y como es. El papel específico que juega el mármol verde, el ónice, el agua o los exiguos pilares de acero brillante que parecen desaparecer entre sus propios reflejos ponen de relieve hasta qué punto la naturaleza construida de la arquitectura puede elevarse a categoría formal. Me referiré ahora a algunas características del espacio moderno. Aunque resulte difícil de asumir, el concepto de espacio como elemento esencial de la arquitectura no aparece como tal en la tratadística arquitectónica hasta el siglo XIX. Ningún tratado de arquitectura anterior empleó esa palabra. Este extremo no quiere decir, evidentemente, que la arquitectura hasta entonces fuese ajena a lo que de hecho constituye su razón de ser, sino que se entendía más el espacio como una consecuencia derivada de su propia naturaleza construida, en la que debería residir toda su cualidad, proporción, armonía, etcétera, que como el elemento primario que es de la arquitectura y, por lo tanto, susceptible de estudio. Así, cabe pensar que el entendimiento del espacio arquitectónico debió sufrir un cambio sustancial a lo largo del siglo XIX, propiciado por el que en el ámbito de la estética, sobre todo alemana, se vino produciendo mientras se sentaban las bases de la modernidad. Aunque no formulado como tal, el espacio, sin embargo, venía definido desde el Renacimiento, a partir del descubrimiento de la perspectiva. Ello comportaba, además de un mecanismo inteligente de representación, un modo específico de entenderlo que se basaba en el hecho de concebir al espectador como el centro y el eje de percepción de las cosas. De este modo, aquellas vendrían a contemplarse frontalmente y a establecer una relación precisa entre ellas y el espectador. Las pinturas renacentistas desde Urbino siempre proponen un horizonte natural, arquitectónico o soñado como alguna representación del cielo, solo explicable desde nuestra presencia en el centro de ese espacio. Los atributos de ese espacio podían ser objetivos. Su contemplación real y frontal y directa formulaba con precisión la cualidad de aquel espacio o de aquel objeto en un instante dado y desde un punto de vista dado. Pero la formulación de una estética que, en los términos que señala Wöhringer, se plantease desde el comportamiento del sujeto que contempla el objeto estético en vez de hacerlo desde la forma de éste, deriva en la necesidad de ampliar los modos de mirar aquel objeto estético. Así, frente a la representación de un objeto en un momento y lugar precisos, se introduce primero un nuevo parámetro, el tiempo, y después, y derivado de ello, la multiplicidad simultánea de puntos de vista que derivará en conceptos como la fragmentación y la autonomía de los elementos de construcción del objeto artístico y, finalmente, en la formulación de lo abstracto. El barroco había supuesto ya la intuición de la introducción del tiempo en la arquitectura. Al menos cabe formular de ese modo muchos de los episodios arquitectónicos del siglo XVIII. El recorrido que Baltasar Neumann concibió como acceso al Salón del Trono en el Palacio Episcopal de Würzburgo solo se explica desde su percepción en movimiento, como la intuición de un travel cinematográfico donde la disposición de los elementos y el paso de una contenida penumbra a la representación explícita del cielo inundado de luz conforman toda una escenografía solo comprensible en su recorrido total. Pero quizá uno de los extremos donde la idea de modernidad en los términos a los que me vengo refiriendo se haga más clara sea en el de la geometría. La perspectiva renacentista había propiciado el cubo como quinta esencia del objeto artístico. Las construcciones auxiliares de cualquier pintura llevaban implícito su trazado, y no es difícil asociar esta figura geométrica a cualquier palacio del Renacimiento. El cubo como caja capaz de contener y de representar un espacio en los términos antes señalados. El cubo como elemento opaco, macizo y solo susceptible de ser atravesado eventualmente por nuestra visión en enfiladas visuales como las que conforman el fondo de los desposorios de la Virgen, del Perugino o de Rafael. Y el cubo como representación primera de lo tridimensional. Por eso, cuando se trata de superar ese modo de entender las relaciones entre el sujeto, espectador, y el objeto artístico, la destrucción de lo cúbico como paradigma se convierte en uno de los ejes de la modernidad. En arquitectura, esta ruptura de lo cúbico se produce en muchos frentes. El suprematismo ruso, el diestilo holandés, el neoplasticismo, etc. Comparten esa voluntad de fragmentación que se hace más manifiesta en muchas edificaciones y que acaba por formular un nuevo modo de entender el espacio. La Casa Robi,
en 1907 de Frank Lloyd Wright con el magnífico alero desmaterializaba el límite del espacio, proponiendo una relación nueva entre interior y exterior que culminaría con la Casa Kaufmann, la de la Cascada, en 1935. La Casa de Ladrillo de Mies van der Rohe, de 1923, propone un espacio continuo elaborado con planos de ladrillo que toman la forma en T y en L, con acristalamiento de suelo a techo y en donde se propicia la multiplicidad de visuales, generando una concatenación horizontal de espacios, tanto interiores como exteriores, y al contrario que en el espacio ortodoxo renacentista, negando la definición precisa de sus límites, de las fachadas, a cambio de la cualificación espacial de un modo análogo al citado pabellón de Barcelona, y negando igualmente la percepción frontal que venía a ser sustituida por una diagonalización del espacio. Cuando en 1926 el propio Mies van der Rohe levanta en Berlín el monumento a Rosa de Luxemburgo, aunque se trata de un elemento prismático macizo, se fracturan volúmenes horizontales en una evidente voluntad de dislocar la figura cúbica. En 1924, Rietveld había levantado la Casa Röder en Utrecht. Se trata de la expresión programática del movimiento de Stiehl y, de hecho, viene a sumarse a la relación de ejemplos en los que la definición precisa del espacio es sustituida por la fragmentación de la figura cúbica y la fluidez de aquel. El largo recorrido de la obra de Le Corbusier constituye en sí mismo todo un compendio en el que la cualidad del espacio arquitectónico se convierte en el eje de un discurso finalmente universal y en el que, como si de un planteamiento científico se tratase, se van desgranando diversas posibilidades de definición espacial. Por otra parte, aquella concepción cúbica y maciza del objeto arquitectónico llevaba implícita la idea de opacidad, rota únicamente a través de perforaciones como las representaciones arquitectónicas citadas de la pintura renacentista, que evidentemente en la arquitectura construida se traducían en enfiladas que atravesaban el edificio. Transgredir aquella propiedad venía a derivar en la búsqueda de la condición de transparencia, de violentar su naturaleza ciega y proponer espacios con características manifiestamente diferentes. La pared transparente se convierte así en uno de los elementos propios de la modernidad. Es cierto que ello viene también determinado por la posibilidad técnica de hacerlo, pero no es menos cierto que la cuestión de la transparencia venía siendo objeto de estudio y reivindicación desde diversos frentes. El expresionismo, en aquella alusión explícita a los arquetipos como la cueva o la montaña, o más aún a la catedral de cristal, en aquella búsqueda de lo sublime en la que parecían confluir el Valhalla y la música de Wagner, hacen de lo transparente casi un código de conducta, y gran parte de su producción creativa tiene que ver con esa condición. Las propuestas de Mies van der Rohe para los rascacielos de Alexanderplatz no pueden obviar su relación con aquel universo fantástico. Bien. Decía Le Corbusier que cuando el ojo ve claramente, el espíritu decide firmemente, y en ello alude a uno de los aspectos claves de la modernidad, la mirada. La mirada es la capacidad de individualizar aspectos de lo que tenemos alrededor. Para Konrad Fiedler, la diferencia entre el que sabe ver y el que no sabe ver no es que el primero vea más, sino que ve algo distinto. La mirada es selectiva, supone un acto crítico, un juicio, una elección. Por eso la calidad de un dibujo no reside en lo que tenga de habilidad manual, sino en la intensidad de la mirada, en el proceso selectivo que se opera. Hay dibujos magníficos con mano temblona del mismo modo que los hay banales detrás de ejercicios de virtuosismo gráfico. Una mirada inteligente permite extraer de nuestro entorno materias primas con las que construir un pensamiento estético. El movimiento moderno lo sabía. Frente a la ausencia de reglas previas, de sistemas genéricos y ante la necesidad de encontrar en cada obra un sistema propio, se veía la necesidad de mirar a su alrededor, de encontrar en cualquier lugar las reglas de juego precisas para formular cada puesta estética. El objeto de la mirada puede ser de este modo cualquier cosa. Cada experiencia de la modernidad propone su propio universo formal. Mies van der Rohe, para el citado pabellón de Barcelona, había detenido su mirada quizá en la luz contenida en los muros de la arquitectura bizantina, reinterpretados en la magnífica profundidad de los caleidoscopios de mármol verde, y evidentemente la autonomía del plano como elemento capaz de definir un espacio con características propias al desvincularlo de la estructura. Pero también es cierto que había cuestiones en aquellas primeras décadas del siglo XX que suscitaban el interés de más de un arquitecto. Cuestiones de muy diversa naturaleza, pero que parecían formar parte del espíritu de su tiempo. A veces se las ha considerado como los rasgos identificativos de la modernidad, como caracteres esenciales e inherentes a su naturaleza. Creo, sin embargo, que son prescindibles, que solo eran pretextos para la construcción del pensamiento moderno, aun cuando su reiteración diese pie a entenderlos a veces como las categorías formales de un estilo. La exaltación del progreso derivó en el mito de la máquina y, consecuentemente, en la mirada a la técnica. Mirada que propició las múltiples analogías formales que cabe encontrar entre la arquitectura y los transatlánticos, mitos fascinantes de aquella idea, pero también fue,
junto con la nueva definición de lo doméstico planteada por el arquitecto vienés Adolf Loos, lo que legitimó, a través de conceptos como la estandarización y la repetición, los estudios sobre la vivienda que posibilitaron la solución a los graves problemas de alojamiento que las dos contiendas mundiales y los procesos migratorios habían traído consigo. Me referiré, por último, a presente y arquitectura moderna. He aludido al hecho de que lo moderno establece en cada obra sus propias reglas de juego, su propio ámbito de legalidad. Este extremo plantea una de las características de la modernidad, su relación con lo nuevo. Al conformarse una obra a partir de su singularidad, la novedad aparece enseguida como consecuencia, como una realidad vinculada al hecho de que el sistema formal se genera en y para ese objeto, aunque tienda a universalizarse. Es decir, la novedad como consecuencia, pero no como fundamento ni como objetivo. La inversión de estos términos, es decir, el anteponer la originalidad como valor esencial frente al auténtico o frente a los principios de economía formal que sí son atribuibles a la esencia de la modernidad, genera una alteración de los valores de la arquitectura que acaban por corromper y minar su propia naturaleza. Hay una explicación de esta confusión. Carlos Martí y Arís reparan el error que supone la tendencia a identificar el arte moderno con las vanguardias de las primeras décadas del siglo XX. Así, determinadas actitudes encaminadas a provocar y despertar la conciencia de una sociedad sumergida en visiones del arte exclusivamente académicas eran tan legítimas como explicables y eficaces. Las vanguardias, término robado del léxico castrense, eran eso, avanzadillas en terreno enemigo cuya misión finalizaba en el mismo momento en que llevaban a la posición el resto de los efectivos. Y ese carácter provocador, justificado por la necesidad de mostrar de nuevo un nuevo modo de mirar e interpretar la realidad, llevaba implícito lo original, lo nunca visto. De este modo, aquella necesidad de sorprender y provocar, inherente a los primeros episodios de la modernidad, comenzó a perder sentido en el mismo momento en que lo moderno se instauraba como tradición. Dejaba de ser moderno en la primera acepción de la palabra, pero era esencialmente moderno si aceptamos este término en todo su fundamento. El problema es que esa presencia del original en las primeras andaduras se ha tenido como valor intrínseco e inseparable de la condición moderna y se ha antepuesto a su verdadera naturaleza, a su condición de autenticidad y a su necesaria voluntad emotiva, entendiendo en este término no una cuestión exclusiva del mundo de lo sensible, sino en su raíz etimológica de motivar, de conmover, entre otros, los resortes del raciocinio desde el conocimiento. Resulta, cuando menos paradójico, que gran número de los que se tienen a sí mismos por artistas en el panorama actual cifren su éxito en la capacidad de sorpresa que genere su obra en un escenario como el actual, en el que los límites de la provocación parecen haber sucumbido víctimas de la insultante banalización y miseria conceptual de algunos ámbitos de lo cotidiano, como la televisión. La cultura, quizá el término más gratuita y alegremente utilizado en los últimos años, se convierte en el marchamo con el que legitimar cualquier actividad. Y aquí se produce la gran paradoja. Si por un lado admitimos que la propia naturaleza del arte lleva implícito un tipo de disfrute de matriz intelectual, es decir, derivado del conocimiento y de la posibilidad de establecer juicios de razón acerca de la obra de arte, por otro vemos con cierta pasividad cómo hay quien no parece sino esconderse tras visiones sincréticas del arte y atribuyendo al original el máximo valor, situarse en el papel del rey desnudo, cuyos vestidos nadie veía pero todo el mundo silenciaba. La sociedad actual parece jugar ese papel. Ante la manifiesta ausencia de crítica, al menos en el ámbito de lo arquitectónico, se han institucionalizado dos vías de legitimación. Una, la sorpresa. Todo vale. No lo entiendo, luego debe ser bueno. Fomentado, además, por muchos de los medios de comunicación arquitectónicos. La otra, y derivada directamente de la anterior, el aceptar la fama como valor intrínseco, como una vía con la que paliar la falta de criterio. En el universo de la cultura arquitectónica, la fama se convierte con frecuencia en el signo de identificación de una obra. No su análisis, ni su resultado, ni su capacidad de resolver problemas concretos, ni su capacidad de vocación, ni su eficacia, ni su belleza. Así se llegan a establecer juicios sobre determinadas obras antes incluso de conocerse. Como en tantas otras cosas de la actualidad, la arquitectura no iba a ser una excepción, hay una marcada diferencia entre el valor intrínseco de una obra y el valor de mercado. Pero reconocer el primero implica un ejercicio intelectivo, un esfuerzo, una disposición análoga a la requerida para el discernimiento y disfrute de cualquier actividad artística. El valor de mercado es, por el contrario, fácilmente reconocible, está en el aire. Esta diferencia se hace mayor si reparamos además en cierta confusión generalizada entre conceptos como el valor y el mérito. Mientras el primero debería ser el parámetro con el que juzgar una obra,
Con frecuencia prima el segundo, de suerte que produzcan cierto deslumbramiento obras cuya dificultad de ejecución sea explícita independientemente de su calidad, en una actitud que vendría a recordar la benevolencia con la que juzgamos las comedias infantiles o el éxito de las reproducciones de monumentos elaboradas con palillos o huesos de aceituna. Así, lo moderno, cuyos atributos más específicos tienen que ver con principios de economía formal, con la ausencia de lo retórico como valor y con lo auténtico como condición, con la estructura de un pensamiento abstracto construido desde su formulación perceptiva, encuentra cierta dificultad en su desarrollo en una sociedad más proclive a dejarse seducir por expresiones retóricas en las que el arte o la historia son sustituidos por su representación más simple y la naturaleza del pensamiento artístico por significados banales. Una sociedad, en fin, que parece haber encontrado en fórmulas como los parques temáticos la solución perfecta a sus anhelos por cuanto en ellos concilia el ocio con el peaje cultural necesario que permita lavar su conciencia intelectual. Pero el que la arquitectura moderna encuentre en ese medio hostil una evidente dificultad en su desarrollo no deslegitima su naturaleza. Por el contrario, es quizá en un ámbito como el de la actualidad donde encuentra su máxima justificación. Si retomamos el discurso anterior referido a las características de las tangentes a las líneas con las que comenzaba esta lección, cabría preguntarnos ahora qué sucedió de aquella utopía del progreso que pareció condicionar el pensamiento artístico de aquellas décadas. En la ciencia ficción de la actualidad ya no reconocemos el camino con el que soñar ciudades ni acontecimientos del futuro. Por el contrario, detiene aquella su mirada en la recuperación de un pasado jurásico o recreando mitologías atávicas como el particular universo de Tolkien. Y si nos resulta inconcebible ahora un grito similar al del gerente del Titanic, no es evidentemente porque estemos en una sociedad más teísta, sino porque, a diferencia de entonces, somos conscientes de nuestra fragilidad. Hemos construido la utopía que se soñaba al principio del siglo XX, pero al hacerlo hemos descubierto nuestra propia debilidad. La técnica como reflejo del progreso no es ahora, en consecuencia, el lugar donde descansar nuestra mirada. No está como tal en las manifestaciones artísticas en general ni en las arquitectónicas en particular. ¿Pero anula ello la posibilidad de mantener la vigencia de lo moderno? Sí, si hubiésemos encontrado en la mirada la técnica de la modernidad una cuestión esencial. Si la entendiésemos como un estilo cuya matriz formal estuviese fundamentada exclusivamente por el vidrio, el acero o las barandillas de tubo, las ventanas horizontales, etc. Si estos elementos constituyesen un código previo, análogo en su papel a los sistemas clásicos de la antigüedad. Pero la esencia de lo moderno conveníamos en que no hay que buscarla en el lugar donde detiene su mirada, sino en la naturaleza de esta. No en un sistema previo de organización formal, sino en el establecimiento de reglas específicas en cada obra. Así, los elementos formales de la modernidad no se agotan en los repertorios cuya facilidad de identificación con frecuencia banalizan su interpretación, sino que pueden extenderse al convertir en objeto de su mirada a todo aquello que nos rodea. Pero tampoco cabe engañarse, porque por la misma razón el hecho de que todo pueda ser objeto de su mirada no deriva en la licitud de todo. Cada propuesta, ya lo hemos repetido, debe denunciar sus propias reglas de juego y su razón de ser nace de la inteligente formulación de estas, de su claridad, de su capacidad de vocación y de universalización y, sobre todo, de su belleza. Conveníamos al principio en el error de tratar de recuperar la arquitectura popular desde la literalidad formal. Pero podemos reconocer a cambio, en su profunda autenticidad, lugares donde detener nuestra mirada. De hecho, esta actitud no es nueva. Está en la matriz constructiva de alguna villa de Le Corbusier, en el intimismo de la obra de Luis Barragán, en la de arquitectos como José Antonio Coder, y muy recientemente en episodios como La casa en la península Victoria de Singotsel, que parece establecer una poética específica a partir de referencias a la arquitectura oriental. Caracteres del espacio, aquí señalados, como la transparencia, siguen siendo objeto de investigación. No se agotaron en Mies van der Rohe. De hecho, constituyen uno de los parámetros que, con mejor o peor fortuna, parecen conformar una constante en la arquitectura de los últimos años. Ren Collas, Jean Nouvel o los Herzog y de Meuron hacen de este aspecto una cuestión de principio. Esta condición de transparencia deriva en propiedades del espacio arquitectónico nuevas. Temas como la fluidez espacial o la luz sólida constituyen ámbitos de experimentación arquitectónica. El japonés Toyo Ito habla del medio acuoso como referencia especial, como una metáfora para definir un ámbito fluido en el que la estructura pareciese mecerse por el movimiento del agua. El espacio que imaginó en Barcelona como lugar para la exposición de su obra en el año 2002 lo pone de manifiesto, alude a esa metáfora. El también arquitecto japonés Shigeru Ban ha levantado recientemente en Japón una vivienda que, utilizando una expresión de Toyo Ito, es como si el líquido se hubiera transformado en sólido. Pero no trato de establecer aquí, no es este ni el momento ni el lugar, un resumen de la actualidad arquitectónica.
Me bastaría con poner de manifiesto el hecho de que estos ejemplos proponen en cada obra su propio ámbito de legalidad, sus propias reglas de juego y su vocación de universalizarse, es decir, son modernas. Al igual que hace un siglo, detienen su mirada en aspectos que acaban por atañernos a todos. Había algo más que complicidad en los años 20 entre artistas como Schoenberg, Picasso, Leger, Duchamp, Malevich y los arquitectos Le Corbusier, Mies van der Rohe, Gropius o Behrens, como ahora sucede con los Sol-Levitt, Michel Heiser o Robert Nisson y los arquitectos de mayor interés de la actualidad. La materia prima de la investigación arquitectónica es el arte de nuestros contemporáneos, como le gusta decir a Juan Navarro Valdebej. La arquitectura no puede sustraerse a lo que constituye su esencia, es decir, su pertenencia a los dos universos con los que iniciaba esta lección. Llegados aquí, y termino ya, alguien podría argumentar que nunca como hasta ahora han estado tan separadas la idea de una arquitectura con voluntad de trascender de lo que únicamente cabría definir como la industria de la construcción. ¿Dónde encontrar entre lo cotidiano esa serie de conceptos a los que me he referido? Analizado así, quizá habría que concluir en la inutilidad de este arte. Pero no es en su efímero brillo ni en su sospechosa divulgación donde debemos reconocerlo, sino en su capacidad de transformar la sociedad y elevarla. Tal vez porque, como decía Ortega, solo lo inútil es necesario, o porque hoy por hoy a lo moderno seguimos reconociéndole su capacidad de generar una arquitectura esencialmente bella, es por lo que hoy he hablado en defensa de la arquitectura moderna. Muchas gracias. Muchas gracias. El secretario general se servirá a leer el acuerdo del Consejo Social por el que se otorga el Premio Consejo Social 2004 al profesor doctor don Fernando Tejerina García. El Consejo Social de la Universidad de Valladolid, en reconocimiento de su incansable dedicación a la labor docente e investigadora y a la gestión y dirección de nuestra universidad, así como por su relevante presencia en la vida nacional y regional y el prestigio que su entrega ha supuesto para la Universidad de Valladolid, acuerda conceder el Premio Consejo Social en su edición de 2004 al profesor doctor don Fernando Tejerina García. Le entrega el premio el presidente del Consejo Social, don Antonio Pérez González. El secretario general va a ir llamando a los alumnos premiados que irán subiendo a este estrado para recibir los diplomas correspondientes. Premios extraordinarios de doctorado. Facultad de Filosofía y Letras. Doña María Isabel Hernández Toribio. Don Jesús Pérez García.
don Miguel Santaolalla Tobar. Doña Laura Serrano Blanco. Facultad de Derecho, don Damaso Francisco Javier Vicente Blanco. Facultad de Medicina, doña Belén Martín Martín. Facultad de Ciencias, doña Belén Galán de Jove. Don Pedro Ángel Marcos Villa. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, don Óscar Carpintero Redondo. Doña Isabel María Prieto Pastor. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, doña Cristina Alonso Tristán. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, don Ignacio de Miguel Jiménez. Premios Extraordinarios de Licenciatura, Facultad de Filosofía y Letras, doña Ana Acevedo Nistal. Don Ricardo Ignacio Cordero García. Don Jaime Cosgaya García. Don Igor Crespo Cantalapiedra. Doña Montserrat Ferreras Martínez. Doña Virginia de Frutos González. Doña María de las Mercedes García Rega. Facultad de Derecho, doña Rebeca de la Fuente Villar. Don Roberto Pérez Muñoz. Facultad de Medicina, doña Virginia Martín Borges. Doña Beatriz Tena Blanco. Facultad de Ciencias, don David del Agua Hernández. Don César Cazurro Palencia.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, doña Susana Alonso Bonis. Facultad de Educación y Trabajo Social, doña Noemí Muñoz de Pablos. Premios Extraordinarios Fin de Carrera, Facultad de Ciencias, don Alonso Martín Martín. Don Bernabé Quevedo Sánchez. Doña María Ridruejo Yiteras. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, don Carlos Gallego Castro. Don Jesús Nieto Docio. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, don Rafael Calles Vara. Don David Gómez Saavedra. Don Raúl Portales Fernández. Facultad de Educación y Trabajo Social, doña Verónica Duque Taurá. Doña Tamara González Millán, Milán. Doña Miriam Hernández Moyano. Don Aitor Ingelmo Yagüe. Doña María del Carmen Martín García. Doña Laura Pérez Pérez. Doña Noelia Vallejo Martín. Premios Extraordinarios de Diplomatura, Facultad de Ciencias, doña María Victoria de Juan Herráez. Facultad de Educación y Trabajo Social, doña Alejandra Gómez Fernández. Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, doña Azahara García Martín. Excelentísimo señor consejero, excelentísimo señor rector magnífico, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, compañeros de la comunidad universitaria, señoras, señores.
En su apartado primero, el artículo 12 de los vigentes estatutos obliga a la Universidad de Valladolid a velar, estoy citando textualmente, por la conservación de sus tradiciones y ceremonias académicas. En el apartado segundo, enumera los actos académicos solemnes en un elenco que justamente se inicia con la apertura de curso. Con sumo gusto, estamos cumpliendo con el deber de prolongar, una vez más, un año más, la tradición de reunirnos en un acto académico solemne construido en torno a una lección inaugural. Hoy el honor de impartirla ha correspondido al profesor Arnuncio, a quien ya hemos tenido múltiples ocasiones de felicitar por su dedicación a la docencia, a la investigación, a la gestión universitaria y también por contribuir a que Valladolid sea una ciudad más hermosa de lo que sería sin él. Asimismo, y como es tradicional, hemos galardonado mediante la entrega del premio extraordinario el esfuerzo de los mejores alumnos, para que nadie olvide que esta es, ante todo, una casa para el estudio. Enhorabuena a cada uno de los premiados y también a las familias en los casos que tenemos el honor de acompañarles. Sin duda, todos han apreciado el mayor de los aciertos en la elección del profesor Tejerina para recibir el premio que el Consejo Social concede. Profesor en varias otras universidades, alumno y catedrático de esta, don Fernando Tejerina llevó sobre sus hombros el honor, tan grande como pesado, de estar al frente de esta institución como rector, en años que fueron muchos, difíciles y fructíferos. Y hemos seguido también la tradición, cuando dábamos principio al orden del día, oyendo al secretario general leer un resumen necesariamente breve de la memoria del año académico que se extingue. Quiero subrayar especialmente la generosidad de la familia Jiménez Arellano Alonso y los progresos en nuestro plan de construcciones. Los datos aportados en la memoria revelan una vez más y con toda claridad la marcha ascendente de nuestra universidad en la docencia, la investigación, las infraestructuras, la conexión con la sociedad. Muchos indicadores numéricos vienen creciendo más del 10% anual de modo continuado en los últimos años. A nadie les ha pasado inadvertida la larguísima relación de las tareas que la comunidad universitaria ha llevado a cabo para adecuar la estructura de la institución a lo establecido en la ley. Hemos cumplido con disciplina, en tiempo y forma, todos los deberes marcados por el claustro universitario en la regulación del periodo transitorio estatutario. 180 procesos electorales distintos en solo un año, en centros, departamentos e institutos de investigación, elecciones estudiantiles diversas, elección y, en su caso, constitución de la Junta Electoral Central, de la Junta Consultiva, de la Comisión de Profesorado, de la Comisión Mixta, del Consejo Social, de la Comisión de Reclamaciones y de la Defensora de la Comunidad Universitaria. Todo este vasto proceso se ha realizado en una atmósfera de paz democrática, sin interrumpir la marcha ordinaria de la universidad y sin ningún tipo de tensiones mencionables, poniendo de manifiesto tanto la madurez de la comunidad universitaria como la capacidad, entrega y paciencia de todo el personal de la Secretaría General encabezada por el profesor Bonachía. El proceso de estructuración departamental requiere comentario específico. El número de departamentos ha descendido de 79 a 59, con la supresión, por tanto, de 20 cargos de dirección y otras tantas secretarías. Más importante, se ha acabado con la anomalía que suponía que los profesores de una misma área pudiesen estar distribuidos en 1, 2, 3, 4 o hasta 5 departamentos distintos, anomalía que era fuente constante de litigios. Nadie discutía las ventajas racionales de una reestructuración como la llevada a cabo. Sin embargo, algunos la percibían como imposible, al entender que los universitarios, supuestamente más atentos a sus intereses individuales que al bien general, jamás aceptarían y menos impulsarían ellos mismos una reforma que tanto afectaba a tantos. Otros dudaban de la capacidad del equipo de gobierno para pilotar el proceso de reestructuración. Otros todavía creían que, al poner en marcha la reforma, el Consejo de Gobierno
abría una caja de Pandora con consecuencias imprevisibles para el día a día universitario. Hoy podemos afirmar con orgullo que todas estas apreciaciones eran infundadas. Lejos de ser la ingobernable amalgama de egoísmos mezquinos que algunos describen, la comunidad universitaria ha mostrado a la sociedad su sentido de la responsabilidad. Votando primero y llevando a la práctica después, una reforma muy positiva que afecta negativamente a múltiples intereses particulares legítimos. No conocemos ninguna otra institución, ningún otro organismo que dé muestras semejantes de responsabilidad y altruismo como las que nosotros, en esta casa centenaria, venimos dando a través del control del gasto, de las limitaciones de plantilla y, en general, del constante incremento de autoexigencia. El 28 de agosto de 1963, el reverendo Martin Luther King, de espaldas a la estatua de Lincoln en Washington, dirigía a más de 200.000 defensores de los derechos humanos el más famoso de sus discursos. Es un discurso de raigambre evangélica que muchos de ustedes conocerán y que se llama «I had a dream», porque cada párrafo del discurso empieza con las palabras «Tuve un sueño». El sueño de King era la convivencia fraternal entre las razas. Meses después de este discurso, desaparecerían en los Estados Unidos los medios de transporte solo para blancos, las escuelas y universidades segregadas y todas las demás formas de discriminación legalizada por razón de raza. También nosotros tenemos un sueño. En nuestro sueño, la sociedad pide a las universidades no solo más y más titulaciones en más y más ciudades, sino formación superior integral de personas y de ciudadanos. En nuestro sueño, la sociedad entiende el papel de la cultura, de la ciencia, de la investigación, de la tecnología y, por tanto, las exige de las universidades. En nuestro sueño, la sociedad nos dota por fin de un marco normativo estable y claro, de unas reglas de juego que posibiliten que a las universidades les traiga cuenta hacer las cosas bien y recompensen el trabajo y la responsabilidad. En nuestro sueño se nos pide más y por ello se nos da más. Sé por experiencia que la comunidad universitaria que tenemos hoy aquí es capaz de afrontar con éxito las tareas colectivas más exigentes y difíciles. Cuando el sueño se materialice, y se va a materializar pronto, cuando el marco social de las universidades españolas se homologue al europeo, no dude nadie que la Universidad de Valladolid brillará más que en cualquier momento pasado de su larga historia. He dicho. En nombre de Su Majestad el Rey, declaro oficialmente inaugurado el curso académico 2004-2005 en la Universidad de Valladolid. Por favor, pónganse en pie. Sabré.
El acto ha terminado. Se levanta la sesión.